Hola, ¿cómo están? Ya estamos en vivo. Yo soy muy contenta de estar haciendo esta transmisión para poder darles algunos consejos. Primero, para evitar algunos alimentos que nos disminuyen las defensas. Y hay que recordar que en esta temporada pues estamos en cuarentena justamente para mantenernos saludables y prevenir no solo esta enfermedad, sino enfermarnos en general. Así que voy a hablar muy rapidito de algunos alimentos que sí nos ayudan a aumentar las defensas, pero voy a hacer mayor hincapié en aquellos alimentos que más bien nos bajan las defensas. Y también les quiero dar algunos consejos, unos cuatro consejos, para que puedan mantenerse bien en el peso también en esta temporada, porque lamentablemente yo he estado viendo que, y me han estado comentando, ya sea pacientes o personas en general, que durante esta temporada de cuarentena han subido de peso, ¿sí? Entonces hay que recordar que eso no es saludable bajo ninguna circunstancia, menos aún ahora que lo que buscamos es estar pues bien de salud en general. Y hay que recordar pues, que sobrepeso y obesidad son factores de riesgos para muchas infecciones, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar primero con los alimentos que ayudan a aumentar las defensas. A mí me gusta recomendar principalmente cuatro, ¿sí? El primero de ellos es el pescado. Puntualmente los pescados de carne oscura, me refiero a cabaya, jurel, atún, bonito, etcétera. Principalmente porque tienen proteínas de muy buena calidad, son de fácil digestión, se absorben muy bien y funcionan excelente en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, los pescados, muy buena opción. Adicional a eso, tienen otros nutrientes que nos ayudan en el sistema inmunológico, como calcio, hierro, vitamina D, omega 3, que también es fundamental cuando hablamos de las defensas. Y es por eso que hago mucho, digamos, hincapié en que sean pescados de carne oscura, porque son los que tienen mayor concentración de omega 3. Si no consigues el pescado fresco, tranquilamente lo puedes consumir en conserva, no hay ningún problema. Recomiendo que sea por lo menos 2 veces a la semana que lo consumas para que así puedas tener el máximo provecho de este alimento. Lo que sí recuerda, no freírlo, porque ya al freírlo como que lo malogras básicamente y ya no tienes el 100% de los beneficios de este alimento. Entonces prepáralo a la plancha, al horno, sancochado, en ceviche, como desees, pero no frito, ¿sí? O en todo caso, como les decía, en conserva también va a estar bastante bien. Otra opción de alimento rico en proteínas es el huevo. El huevo es un básico, afortunadamente se consigue fácilmente y también lo puedes consumir y nuevamente evita freírlo, ¿sí? Porque ya lo estarías como que malogrando, ¿sí? Así que, bueno, saludos y gracias por conectarse. Hay algunos que me están escribiendo, así que gracias. Bueno, el segundo alimento que me gusta recomendar bastante para aumentar las defensas es el yogur, ¿sí? Pero me refiero al yogur natural, al yogur que no tiene azúcar, al yogur que es lo menos procesado posible y de preferencia que sea probiótico, ¿sí? La ventaja del yogur principalmente es que al ser probiótico, ojo, no todos los yogures son probióticos, pero cuando es probiótico, tiene estos, o sea, los probióticos son bacterias benéficas que finalmente se van a alojar en nuestro intestino. O sea, nosotros tenemos bacterias buenas, pero este alimento nos aporta más y fortalece nuestra flora intestinal. Y la flora intestinal es la primera línea de defensa o una de las primeras líneas de defensa ante infecciones. A mí me gusta decir que las bacterias intestinales son como nuestros perros guardianes, ¿sí? Si nosotros lo tenemos en óptimas condiciones, obviamente nos van a avisar en cuanto haya algún, digamos, agente que nos esté atacando, ¿no? Entonces los probióticos entran a tallar ahí súper bien. Por eso el yogur me encanta recomendarlo. Además, que es de los lácteos el de más fácil digestión. Por lo tanto, si eres una persona que tiene una digestión sensible o incluso si eres una persona intolerante a la lactosa, puede que toleres el yogur porque la mayoría de personas con intolerancia a la lactosa toleran muy bien el yogur porque el yogur tiene un porcentaje mínimo, mínimo, mínimo de lactosa. Entonces, va súper bien también para esos casos. Los otros alimentos que me encanta recomendar son los ricos en vitamina E, ¿sí? Me refiero a frutos secos en general, puntualmente almendras, puntualmente semillas de girasol. La vitamina E es un antioxidante y un nutriente que está
estrechamente relacionado con el sistema inmunológico. Por lo tanto, hay que tratar de incluir alimentos ricos en esta vitamina todos los días. Como les digo, principalmente está en frutos secos, almendra y semillas de girasol. Vale la pena invertir en este tipo de alimentos porque nos va a ayudar bastante. Y también el otro grupo de alimentos son los ricos en vitamina C, que son los más conocidos cuando hablamos del sistema inmunológico. Así que todos los cítricos van a ayudar. También otros alimentos como el pimiento, por ejemplo, tiene bastante vitamina C. Entonces, esta vitamina hay que incluirla todos los días. No hay, digamos, reserva, por así decirlo, de este nutriente, así que hay que consumirla sí o sí a diario. Y ojo, no solamente se queden con el jugo de naranja, sino hay muchos otros cítricos que también ayudan, como la piña, como les decía, las mandarinas, kiwi, pimiento, etc. Entonces, básicamente son esos alimentos que yo recomiendo mucho. Pescado de carne oscura, huevo, ninguno de los dos frito, por favor. Yogur natural probiótico, alimentos ricos en vitamina E y alimentos ricos en vitamina C. Entonces, esos son los que nos van a ayudar muchísimo con el sistema inmunológico en general, ¿sí? Espero que hayan tomado nota. Y más bien ahora quiero hablar de los alimentos que bajan las defensas. Y esto es bien importante porque, lamentablemente, si tú consumes alimentos que te bajan las defensas, es más difícil revertir esa situación consumiendo alimentos que te las suben. Es decir, tú puedes consumir un montón de yogur, un montón de pescado, pero si a la par consumes alimentos que más bien te la bajan, créeme que va a ganar la bajada. Entonces, en ese sentido, no ayuda. Entonces, el primer alimento, porque les voy a hablar de cuatro, básicamente. El primer alimento es el azúcar. Me refiero al azúcar refinado, el azúcar que le agregas a las bebidas, el azúcar súper procesado, que está, por ejemplo, gaseosas, galletas, en cualquier producto altamente procesado que sea dulce, va a tener azúcar y generalmente va a ser azúcar en exceso. ¿Cuál es el problema con esto? Y este es uno de los alimentos que tiene más estudios o más evidencia que bajan las defensas. Lo que ocurre es que cuando uno consume azúcar refinado, los niveles de glucosa se disparan muy rápido y y se vuelven muy altos, ¿no? Entonces es como un pico de elevación de glucosa que no es bueno en muchas circunstancias, pero puntualmente con el sistema inmunológico lo que hace es que vuelve más lentas a las células inmunitarias y les disminuye su capacidad de lucha. Es decir, están lentas y no pueden actuar bien, ¿sí? Y ese efecto dura varias horas, hasta 5 horas más o menos. Quiere decir que en ese periodo de 5 horas en el que has consumido azúcar, estás completamente vulnerable a enfermar. Y entonces ponte a pensar que tú consumes, por ejemplo, azúcar en el desayuno, luego azúcar en el almuerzo, luego azúcar en la cena o incluso azúcar a media tarde, prácticamente estás todo el día vulnerable a enfermar, ¿sí? Como les digo, el azúcar disminuye la capacidad de lucha de las células inmunitarias y las vuelve lentas, y esto puede durar hasta 5 horas. Entonces, realmente sí es un efecto directo que definitivamente en esa temporada y en general debemos evitar. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo interesante es que se refiere al azúcar refinado. Ojo, no se refiere a los azúcares naturales como por ejemplo las frutas o las verduras. Por el contrario, este tipo de alimentos sí te va a ayudar a estar bien y puede ayudarte a endulzar, por ejemplo, los jugos, no le agregues azúcar, sino más bien podrías ponerle un plátano o alguna otra fruta dulce como naranja, por ejemplo, ¿sí? Sin tener un efecto negativo en tu sistema inmunitario, ¿sí? Pero cuando ya le agregas azúcar, y es más, este efecto negativo, digamos, del azúcar se ve a partir de incluso algo tan poco, entre comillas, como 2 cucharaditas de azúcar. Entonces, supongamos que tú en el desayuno te tomas tu café o tienes un desayuno súper saludable, pero a tu café le agregas 2 cucharaditas de azúcar, ya estás teniendo ese efecto negativo sobre la inmunidad, ¿sí? Con esto no quiere decir que sí o sí te vas a enfermar, pero aumentas de todas maneras los riesgos, ¿sí? Ahí justo Piero está preguntando, ¿qué fruta o verdura es buena para aumentar el sistema inmunológico? Hago nuevamente el resumen. Yo lo que recomiendo son frutas cítricas,
que tienen buen contenido de vitamina C, alimentos ricos en vitamina E, pescados de carne oscura, huevo y yogur. Obviamente hay muchos alimentos más, toda tu alimentación tiene que estar complementada de todos los nutrientes, pero esos son los principales. Y aquí también Kelly hace una pregunta buenísima, si los edulcorantes tienen el mismo efecto. No tienen ese efecto directo sobre los niveles de glucosa ni tampoco a nivel inmunitario, aunque lo cierto es que hay pocos estudios al respecto, pero lo que sí ocurre con los edulcorantes, sobre todo los artificiales, como por ejemplo sucralosa, sacarina, aspartame, etcétera, lo que sí tienen es que afectan nuestra flora intestinal, es decir, la alteran negativamente. Y como les decía al inicio de esta transmisión, la flora intestinal es una línea de defensa importante, ¿sí?, en nuestro sistema inmunológico. Entonces, si nosotros consumimos los edulcorantes y permanentemente estamos alterando nuestra flora intestinal, de manera indirecta estamos afectando nuestro sistema inmunológico. Hasta ahora no se sabe que si los edulcorantes tienen un efecto más directo con la inmunidad, pero de todas maneras afecta, ¿sí? Entonces, el azúcar de todas maneras va a tener un efecto negativo. Y aquí también preguntan el caso de la miel de abeja. No, la miel de abeja no tiene un efecto negativo sobre la inmunidad. De hecho, se cree que pudiera ser al contrario, porque incluso tiene propiedades antibióticas, antivirales, etc. Entonces, la miel de abeja es una buena opción, pero tampoco excedas el consumo, ¿sí? Acá preguntan sobre el tema del hipotiroidismo. Lo que yo recomiendo en realidad es que tengas una alimentación muy rica en nutrientes, que sea muy, muy natural, y obviamente tienes que hacer ejercicio porque esas son las cosas que te van a ayudar a activar tu metabolismo. Obviamente el tema de hipotiroidismo es muy personal y bastante complejo, pero por lo pronto puedes seguir esas indicaciones. Preguntan si la stevia o la panela son recomendables. De hecho, son mejores opciones al azúcar refinado, por supuesto, pero en el caso de la stevia, recomiendo en la medida de lo posible que consuman la hoja natural, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de consumir la hoja? Es que tiene un sabor extraño, o sea, no sabe a azúcar, tiene un sabor raro. Algunas personas le sienten al final un sabor amargo o incluso metálico, pero finalmente todo es cuestión de costumbre, ¿sí? Afortunadamente, la stevia ya es relativamente fácil de conseguir en hoja, en los supermercados lo puedes conseguir, y entonces podría ser una alternativa. En el caso de la panela, hay que tomar en cuenta que la panela no es otra cosa que la chancaca, es decir, el primer producto que se obtiene de la caña de azúcar es el jugo de caña, de ahí se evapora un poco y se obtiene la chancaca, se evapora un poco más y se obtiene la panela, luego se evapora y se refina un poco más y se obtiene el azúcar rubia, y luego se evapora y se refina un poco más y se tiene el azúcar blanca, ¿no? Entonces digamos que la panela es una mejor opción, pero no por eso entonces puedes consumir así en grandes cantidades y considerando que pues nada malo te va a pasar o como que no engorda, no. Hay que de todas maneras tomar en cuenta ese detalle, ¿sí? Entonces, azúcar refinado de preferencia, no, hay que evitarlo en realidad, porque nos va a afectar directamente el sistema inmunológico, además que sabemos que engorda, entonces en ese sentido no vale la pena. Segundo grupo de alimentos que afecta el sistema inmunológico porque lo baja son las frituras, las grasas malas en general, me refiero a las grasas trans, por ejemplo, y el exceso de grasa también, ¿sí? El problema con esto, y me gusta explicarlo de esta manera, el problema de las frituras, las grasas trans, etcétera, las que son de mala calidad, lo que ocurre es lo siguiente, todas nuestras células del cuerpo, incluyendo las inmunitarias, tienen una membrana celular, ¿sí? Vendría a ser como una reja de seguridad en cada célula, ¿sí? Y esta reja de seguridad está hecha de grasa, ¿sí? Entonces, si tú consumes grasa de mala calidad, van a finalmente ser parte de esta membrana celular. Entonces ponte a pensar que tú quieras hacer un muro de seguridad en tu casa, pero lo haces con ladrillos de mala calidad. Ese muro probablemente no vaya a ser tan sólido ni tan resistente ante ataques, ¿verdad? Porque estás utilizando ladrillos y materiales de mala calidad, ¿sí? Es difícil decir cuándo se va a caer ese muro, es difícil decir cuánto te va a durar, a qué cosa va a resistir y a qué cosa no. Pero lo único que sabemos es que al ser de mala calidad,
no va a ser el óptimo, ¿no? Entonces, algo así ocurre con la membrana celular cuando está compuesta con grasas de mala calidad. Consumes grasas trans, consumes frituras, etcétera, y van a terminar siendo parte de este muro que finalmente lo va a debilitar, ¿sí? Entonces, si bien su acción no es inmediata y no tan evidente, a la larga va a tener un efecto negativo en nuestra salud. No sé si con esto me dejo entender, pero es bien importante saber que no porque yo hoy coma una grasa mala, mañana me voy a enfermar. El problema es la frecuencia y la cantidad que se consume. Y lamentablemente, en esta temporada de cuarentena, han habido muchos piqueitos, muchas reuniones virtuales, etcétera, en donde se incluyen grasas de mala calidad. ¿Sí? Quiero hacer hincapié en cuáles son las grasas trans, que también son de muy mala calidad y que deben, si es que lo tienen en su cocina, eliminar. Me refiero, por ejemplo, a la margarina, ¿sí? La margarina es una grasa de muy mala calidad nutricional que hay que quitarla de nuestra cocina ya. Otras grasas malas también son los aceites vegetales refinados, esos clásicos que se utilizan para cocinar. No son una buena opción, hay que eliminarlos. Y más bien, cambiarlos por grasas de mejor calidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sabemos el aceite de oliva extra virgen, excelente opción para consumir, pero no se calienta, ¿sí? El aceite de oliva se consume a temperatura ambiente, por favor, ¿sí? Así que eso para que lo tengan como una recomendación para sus ensaladas, para sus comidas, etcétera, pero no se calienta. Los aceites, en todo caso, para cocinar o las grasas para cocinar deben ser, por ejemplo, ahí justamente están preguntando si el aceite de oliva es bueno para cocinar. No, el aceite de oliva no se calienta. Sí, el aceite de oliva y cualquier aceite vegetal como linaza, chía, etcétera, se consume a temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Con qué yo recomiendo en todo caso que cocinen? Para los guisos, no le pongan nada, solamente prepárenlo en todo caso con agua. Yo les aseguro que igual les va a quedar bien, ¿ya? Pero es cuestión de acostumbrarse. Y ahí también están preguntando por el tema de la mantequilla. La mantequilla es la segunda opción que yo les doy porque es una grasa de origen animal, es una grasa saturada que tolera calor, que soporta calor. Entonces cuando la calientas no se malogra. Entonces la mantequilla puede ser una opción. Y la tercera opción es el aceite de coco, ¿sí? El aceite de coco es el único aceite vegetal que puede ser calentado, ¿sí? Las desventajas del aceite de coco es, bueno, pues el precio, la facilidad de conseguirlo y, ojo, que te va a dejar las comidas con sabor a coco. Entonces, si tú no tienes problema con eso, va bien. Pero si no, pues en todo caso, la mantequilla es una mejor opción, ¿sí? Pero ojo, margarina, nada que ver. Es una grasa de muy, muy mala calidad, ¿sí? Entonces, eso como alimentos que disminuyen las defensas. Azúcar, frituras y grasas trans y grasas en general. El tercer alimento, que realmente no es un alimento, pero que se está consumiendo mucho y más aún en temporada de cuarentena, me refiero al alcohol, ¿sí? El exceso de alcohol y el consumo frecuente de alcohol disminuye las defensas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Y acá me refiero a todos los tipos de alcohol. Ojo, acá no entra, cuando hablamos de inmunidad, no hay que un alcohol es mejor que otro, que menos malo, no. ¿Sí? Cuando hablamos de inmunidad, todos los alcoholes entran en el mismo saco. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El consumo frecuente y excesivo de alcohol disminuye la absorción de nutrientes, principalmente de hierro. Por lo tanto, esto a la larga puede inducir una anemia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, acá me están diciendo cuál es la primera, antes de seguir hablando del alcohol, me preguntan cuál es la opción para freír. Como les digo, para preparar guisos, solo con agua, no es necesario agregarle nada más. En todo caso, mantequilla, y la tercera opción sería aceite de coco, ¿sí? Ahora sí, volviendo al tema del alcohol. Como les decía, el consumo frecuente y excesivo de alcohol disminuye la absorción de nutrientes, principalmente de hierro. Y esto a la larga puede llevar a una anemia, ¿sí? Y por lo tanto va a afectar el estado nutricional. Pero adicional a eso, lo que también hace el alcohol es que disminuye la producción de algunas células inmunitarias. Entonces, ya por ahí nos estaríamos afectando no solo en el estado nutricional, sino también ya directamente
con las células inmunitarias y por lo tanto en este caso y en la mayoría de casos no vale la pena hacerlo, ¿sí? Entonces, no digo con esto que pues entonces nunca se deba consumir alcohol o evitarlo, digamos, 100%. No, la recomendación en realidad es que no sea ni frecuente ni excesivo. ¿Y a qué me refiero con eso? Para las mujeres lo máximo recomendado son 2 copas y para los hombres 3, o vasos en todo caso, ¿no? Pero pónganse a pensar si ustedes consumen alcohol mezclado con gaseosa y lo consumen bien frecuente, unas, no sé, pues 3-4 veces a la semana, imagínense la cantidad de daño que se está haciendo a nivel inmunológico. Es mucho y en estas circunstancias justamente de pandemia y cuarentena, no vale la pena arriesgar la salud. Justamente estamos en casa para cuidarnos, no para estar en casa y enfermarnos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el caso del alcohol, para las mujeres máximo 2 copas y para los hombres máximo 3. Y acá me están preguntando lo del tema del vino. En el caso de la inmunidad, no hay ningún alcohol que sea mejor o peor o que sea menos malo. Todos entran en el mismo saco. Entonces, el vino, el pisco, la cerveza, lo que sea, todos a la larga y en exceso y de consumo frecuente te van a afectar la inmunidad. Entonces debes tomar eso en consideración, ¿sí? Y el tercer alimento, digamos, o tercer componente, o mejor dicho cuarto, ya estamos en el cuarto componente, son, contrariamente a lo que muchos de ustedes de repente creen, son los suplementos, puntualmente suplementos de vitamina E y suplementos de ácidos grasos, ¿sí? Ahí me preguntan, ¿2 vasos máximo al día? No, todos los días de alcohol no, es mucho. Yo recomendaría que sea máximo de 1 a 2 veces a la semana, pero como máximo. Y 2 vasos por vez, digamos, pero igual, trata de, mientras menos, mejor, ¿sí? Ojo. Lo que les decía es que no son alimentos, pero me refiero a los suplementos puntualmente de vitamina E y de ácidos grasos, tienen un impacto negativo en la inmunidad, ¿sí? Cuando hablamos de suplementos, es bien importante saber que más no es mejor, no necesariamente es mejor. Entonces, hay que tener en cuenta que los suplementos siempre deben estar indicados por un profesional de salud capacitado. Porque a veces, y me han estado preguntando mucho en esta temporada, ¿no? Me dicen, bueno, ¿y si por si acaso me suplemento, por si acaso tomo esto, por si acaso tomo lo otro? No vale la pena porque más no es mejor. De hecho, muchos estudios han demostrado que exceso de vitamina E y exceso de ácidos grasos disminuye la producción de células inmunitarias. Entonces nosotros por querer, digamos que protegernos y tener el por si acaso, terminamos enfermándonos más o no aumentando la inmunidad, que es justamente lo que queremos. Entonces, por favor, si están tomando suplementos sin indicación médica o sin indicación profesional, recomiendo que más bien busquen la asesoría que realmente necesitan para que se aseguren que realmente están consumiendo la dosis que necesitan y si realmente lo necesitan, porque si no, no vale la pena, ¿sí? Entonces recuerden, lo que te baja la inmunidad, azúcar refinado e industrializado, frituras, grasas trans, exceso de grasa en general. Tercero, exceso de consumo de alcohol y hacerlo de manera frecuente. Y cuarto, los suplementos, ¿sí? No necesariamente te van a ayudar. Entonces, toma eso en consideración, sí o sí. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre esta parte. A ver, acá hay un comentario, vamos a verlo. Bueno, pregunto sobre el tema del alcohol. Si es que ahora que ya no se consume tanto alcohol va a tener un impacto positivo. Bueno, obviamente en el caso del alcohol, o sea, no es necesario, o sea, no necesitamos consumir alcohol. Entonces, en este caso, mientras menos es mejor. Entonces, sí, claro, vas a tener un impacto positivo, tal vez no tan directo en la inmunidad, pero, digamos, no en lo inmediato, mejor dicho, pero sí, definitivamente va bien, ¿no? Ahí están preguntando por los suplementos de proteínas. Ok, en el caso del suplemento de proteínas, también aplica el tema de mientras más, no es mejor, ¿sí? Entonces, los suplementos de proteínas no tienen ningún impacto positivo con la inmunidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido,
Es bien complejo el tema de los suplementos de proteínas. Ahí habría que evaluar cuál es la razón por la que los consumes, pero lo que yo sí te digo es, siempre, siempre, siempre tienen que estar indicados por un profesional de salud capacitado, porque si te lo indica cualquier persona o te lo tomas simplemente porque crees que te va a hacer bien, es muy probable que más bien tengas efectos secundarios negativos más que positivos. Acá pregunta cuál es la diferencia entre complemento y suplemento. Bueno, de hecho, coloquialmente se dice suplemento, pero si hablamos del término puro, ¿no? O ideal, realmente es un complemento, porque por supuesto que ninguna pastilla o ningún polvo de proteínas debe suplir ninguna comida, sino complementarla. Entonces, realmente el término correcto es complemento, pero coloquialmente se les dice suplemento, simplemente, ¿no? A ver, acá preguntan. Ah, ya, ok. Tengo un exceso de grasa y es difícil bajar ni con. Me refiero. Perdón, creo que te refieres a colesterol, ¿verdad? Me imagino que te refieres a colesterol alto, porque una cosa es alimentos que te ayuden a eliminar grasa corporal, digamos, exceso de grasa, que esos son los consejos que voy a dar justo en un ratito. Y otro es disminuir los niveles de colesterol en sangre. Cuando hablamos de eso. Hay dos cosas que debes tomar en cuenta. Primero, la grasa mala se combate con grasa buena, es decir, full frutos secos, full palta, full aceite de oliva extra virgen, eso sí. Y elimina, pescado también ayuda muchísimo, y elimina más bien grasas de mala calidad. Y lo segundo que debes tomar en cuenta es que la fibra te va a ayudar. Los peruanos en general consumimos muy poca fibra. Con decirles que la recomendación de consumo de fibra al día es de 25 a 30 gramos y el peruano promedio consume de 2 a 3. Entonces realmente tenemos una deficiencia absoluta de fibra y eso tiene un impacto a nivel de colesterol, triglicéridos en sangre. Así que esas serían mis recomendaciones. Justo ahí están preguntando, Ana María pregunta si tomar vitamina C en pastilla. Mira, finalmente es un suplemento, así que. Más no es mejor. En el caso de los suplementos, cuando consumes en exceso sin tener una necesidad, lo que haces es que eliminas el exceso y, por ejemplo, la vitamina C se elimina vía renal. Y por lo tanto, lo que haces es sobrecargas el trabajo de tu riñón innecesariamente. O sea, tu cuerpo recibe un montón de vitamina C que no necesariamente va a usar porque no la necesita y lo primero que va a hacer es eliminarla. Y puedes ver que cuando tomas suplementos, vitamina C u otros, tu orina está más cargada. Y eso significa que lo estás eliminando. Simplemente le das más chamba a tus riñones, ¿sí? Hay casos que sí requieren el consumo de suplementos, pero no todos. Y como digo, eso lo debe determinar un profesional de salud. De hecho, aprovecho para comentarles que tengo canal de YouTube. Ahí me encuentran como Lorena Romero con mi nombre. Lorena Romero, y ahí subo videos todas las semanas explicando varios temas de nutrición y tengo varios sobre el tema de suplementos. Recomiendo que lo vean porque va a complementar muchísimo lo que estamos hablando acá. Y justo preguntan sobre el vinagre de manzana, ¿se ayuda a bajar el colesterol y los triglicéridos? No, realmente no tiene evidencia de que vaya a ayudar sobre eso, ¿sí? Con el tema de triglicéridos es consumir grasa buena y muchísima fibra, ¿sí? El tema de los suplementos, en realidad cuando hay un déficit de algún nutriente, lo que se recomienda es mejorar la alimentación. Ahí hay que evaluar qué es lo que está faltando en la alimentación. Los suplementos realmente se recomiendan cuando hay alguna enfermedad que exige un consumo mayor de nutrientes y que es difícil cubrir con la comida, que tendrías que comer demasiado y por lo tanto ya no se puede. O cuando tienes un problema severo de mala absorción, ¿sí? O sea, que por más que tú consumes la cantidad que necesitas, no la absorbes. Entonces, si no caes mucho en esa categoría, difícil que sea necesario, ¿no? Ah, ya. Yeah. En el caso de embarazo, ya, yeah, eso es una condición especial. Así que, claro, ahí, por ejemplo, es una condición en la que requiere mucha mayor cantidad de nutrientes y a veces con la alimentación no es suficiente porque el primer trimestre de embarazo
las mujeres suelen tener muchas náuseas y vómitos incluso. Entonces ahí te das cuenta que no vas a cubrir tu requerimiento porque lo poco que come lo vomita y por lo tanto no lo va a absorber. Entonces en el caso de un embarazo sí es una condición especial que en la mayoría de casos requiere suplemento. Entonces en ese sentido sí, claro, si el médico se lo indicó, por supuesto que lo debe continuar. Primero, porque sea una condición especial y segundo, porque se lo ha indicado el médico. Así que en esos dos criterios sí calza el consumir suplementos. Sí, así que en ese sentido, sí. Más bien, les quiero comentar, les quiero dar algunos consejos para no subir de peso y para estar saludables en esta temporada todavía de cuarentena que nos queda y posterior también, porque igual no es que termine la cuarentena y ya vamos a estar con nuestra rutina de antes. Así que es bien importante que mantengamos nuestro peso lo más saludable posible, porque finalmente sobrepeso, obesidad, exceso de grasa corporal son factores de riesgo para enfermarnos, no solamente del COVID, sino en general. Así que hay que evitarlo, sobre todo aquellas personas que hayan notado que en esta cuarentena han subido de peso. Así que mi primer consejo para estar ok en el peso y para poder ponernos pues un poco en línea, digamos, es, el primero es, organiza tu menú. ¿Sí? Yo siempre digo lo siguiente: comer saludable es fácil, lo difícil es la logística para lograrlo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Digamos que cuando tú ya tienes el plato de comida saludable frente tuyo, comerlo es fácil. ¿Sí? Pero ¿cómo haces para que ese plato saludable llegue a tu mesa? Lo que hay detrás, es decir, la logística, es lo más difícil y es lo que hace que muchas dietas o cambios de alimentación fracasen, porque si no tienes una logística, digamos, que funcione, la probabilidad de fracaso es alta, ¿sí? Por eso que a veces pues te dura la gracia pues 15 días y después te hartaste porque no tienes la logística, ¿sí? Entonces, organiza tu menú. En esta temporada tenemos recursos de tiempo, de dinero, etcétera, limitados. Entonces tenemos que hacer el mejor uso de nuestros recursos para asegurarnos de comprar lo que realmente necesitamos y más bien evitar caer en el desorden y comprar cualquier tentación que tú sabes que te la vas a terminar comiendo. ¿Sí? Entonces organiza tu menú. Cuando vayas a comprar, si vas una vez a la semana, dos veces o 15 días o haces tu pedido, lo que sea, siempre hazlo ya teniendo un menú previamente pensado, porque si no, el desorden entra a tallar. Y entonces ahí, cuando entra a tallar y tú vas al mercado y dices, ya a ver, ¿qué compro? ¿Qué me provoca? ¿Qué veo? Créeme que vas a tomar la peor decisión, porque no lo has pensado previamente. Entonces, tienes que organizar tu menú, ¿sí? Entonces, al menos algo básico para que tú más o menos tengas el esquema y te ciñas a eso. Créeme que así va a ser mucho más fácil que tú tomes mejores decisiones, ¿sí? Por ahí veo que me están preguntando bastante si es bueno comer fruta en la noche. Yo sí lo recomiendo, incluso para personas que quieran bajar de peso, ¿ya? La fruta no engorda, ninguna fruta engorda, ni siquiera el plátano, ni la uva, ni el mango, ni nada de eso. O sea, los responsables del sobrepeso nunca es la fruta. Así, se los puedo pero asegurar. Hay muchas más otras causas, digamos, y razones, pero la fruta no es, ¿sí? Entonces, en la noche la puedes comer, ningún problema. Pero lo que sí debes tener en cuenta es que no todas las frutas puedes comerlas en la noche, porque hay frutas que no son digestivas. Por ejemplo, si tú en la noche te comes una ensalada de frutas de sandía con mango y uvas, en verdad es una pésima combinación, no porque te vaya a engordar, sino porque esas tres frutas tienen propiedades laxantes y son flatulentas. Entonces, imagínate que en la noche estés con un tremendo malestar de ese tipo, ¿sí? Entonces, al final uno le termina echando la culpa a la fruta porque le engorda, pero en realidad lo que nos está dando cuenta es que lo que hace es que contribuye a que tengas una mala digestión en ese momento. Y acá me están preguntando por la fructosa. Sí, las frutas tienen fructosa, pero la fructosa no es que sea un azúcar malo ni que sea un azúcar que te produzca diabetes o sobrepeso. La fructosa que sí se refiere al jarabe de maíz alto en fructosa, que es un derivado de que no es un azúcar natural. Ojo, ¿sí? Comparten el nombre,
pero no actúan de la misma manera. A mí me gusta poner el ejemplo de, supongamos que tú conoces a dos personas que se llaman igual. No puedes pretender que actúen igual ni que se vean igual, solo comparten el nombre, ¿sí? Lo mismo ocurre con la fructosa. Una cosa es la fructosa de la fruta y otra cosa es la fructosa refinada que se utiliza en alimentos altamente procesados, ¿sí? Actúa muy, muy diferente en el cuerpo. Entonces, lo mismo ocurre con las frutas, así que tomen eso en consideración. Las frutas que yo sí recomiendo que se coman en la noche son las digestivas, las que son amigables con nuestro tracto digestivo, como papaya, frutos rojos en general, fresas, plátano, piña, granadilla. Son frutas suaves, por lo tanto, si las comes, no deberías tener un malestar digestivo, al menos no importante, ¿no? O sea, no debería generarte ningún malestar. Y por último, tampoco recomiendo que se coma la fruta sola, ¿no? Acompáñalo con de repente un poco de yogur o de repente con un poco de fibra que pudiera ser avena o salvado de avena o linaza, para que no sea solamente la fruta, sino que tengas algo adicional como una cena más completa, ¿no? De hecho, también tengo video en mi canal explicando sobre el tema de las frutas, así que recomiendo que lo vean en YouTube. Me encuentro con mi nombre, Lorena Romero, ¿sí? Ok, entonces, primer consejo, organiza tu menú, sí o sí. Lo segundo, respeta tus horarios de comida. Yo sé que en esta cuarentena hay muchas personas que han estado teniendo un desorden en los horarios tremendo, que si normalmente desayunaban a las 7 de la mañana, pues ahora han estado desayunando a las 11, si es que lo hacían, o de repente, pues en vez de almorzar a la 1, pues a las 4, y de pronto termina siendo un almuerzo-cena y un desayuno almuerzo, y entonces ahí hay un tremendo desorden, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esto? Es que en el momento en el que desordenas tus horarios, lo primero que vas a tener es un impacto en la digestión, sí o sí. Ya sea que tienes hinchazón, abalonamiento, de repente gastritis, estreñimiento, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, ya cuando hay un desorden en la digestión, quiere decir que algo anda mal, ¿sí? Y tienes que tratar de respetar estos horarios. Adicional a eso, dejar, digamos, o sea, cuando tú desordenas tus horarios y supongamos que no desayunas, esto lo único que hace es que te va a aumentar el hambre, de todas maneras. Entonces, supongamos que tú te levantaste tarde o te desordenaste y por lo tanto ya no desayunaste, el resto del día la probabilidad de que andes picando cosas es mayor. Y eso lo único que hace es, uno, engordarte y dos, hacerte sentir mal de que has estado picando cosas aun cuando sabías que no debías hacerlo, ¿sí? Y si esto lo sumamos al punto anterior de que no te organizaste y compraste lo que te provocó, entonces vas a tener la tentación ahí. Tienes hambre, tienes ganas de comer y está la tentación a la vista. Obviamente vas a terminar comiendo lo que sabes que no debes y que no necesitas que yo como nutricionista ni ninguna nutricionista te diga que no es saludable, porque ya lo sabes. Pero en el momento en el que te desordenas, tienes hambre, tienes ansiedad, no vas a tomar una buena decisión. Y peor aún si no te has organizado con lo que hay en casa, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que la logística es bien importante, porque si uno no se organiza es como meterse cabe a sí mismo para tomar buenas decisiones. Uno quiere comer bien, pero si te haces un autocabe, la probabilidad de que te caigas es alta, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿sí? Entonces, a ver, acá justo me preguntan, ok, sí, es bueno comer menestras en la noche, depende. Yo solamente recomiendo menestras en la noche a las personas que realmente tienen una muy buena digestión, porque a la mayoría de personas las menestras les cae pesado. Y el criterio para la cena, en primer lugar, es que debe ser lo más ligero posible, ¿sí? Porque ya en la noche tenemos menos capacidad digestiva, ¿sí? Entonces, si comes algo que es muy pesado, no digieres bien y no duermes bien, y por lo tanto estás afectando dos momentos importantes en el día, ¿sí? Entonces, menestras únicamente si tienes buena digestión, si ya estás acostumbrado y si ya sabes que eso no te va a caer pesado. Pero si no, hay muchas otras opciones que valdría la pena que en todo caso pruebes como cena, ¿sí? Entonces, ya saben, organicen su menú. Respeten sus horarios lo más posible. Mientras más rápido se organicen en eso, mejor, para que no afecten su digestión y para que no afecten sus niveles de hambre, que es bien importante eso. Y dos consejos más. El tercero, vuelve a lo simple. O sea, yo creo que una de las muchas cosas que nos ha enseñado o que nos ha recordado en realidad esta cuarentena es que hay que volver a lo simple. O sea,
¿A qué me refiero? Olvídate de productos light, de las calorías, de alimentos milagrosos, de la dieta no sé qué. O sea, olvídate de todo eso. O sea, esos son dietas o modas pasajeras que lo único que hacen es distraerte de lo que realmente es esencial. ¿Ya? Volver a lo simple significa que te enfoques en una alimentación que realmente es lo más natural posible. ¿Sí? Que también sea rica en fibra, es decir, que sea natural, que sea integral y que sea variada, ¿sí? Pero volviendo a lo simple, quitando todos estos distractores de que si me da calorías o no me da calorías, que si tiene esto, que si tiene. No, vuelve a lo simple, a lo simple. Mientras más natural sea tu alimentación, va a ser mejor, ¿sí? Mientras más integral, también. Por ejemplo, el arroz es un alimento natural, pero es mejor si consumes el arroz integral. Te das cuenta que ya tienes el criterio de integral. Entonces ahí mejoras tu alimentación, ¿sí? Entonces debes enfocarte no en comer menos, sino en comer mejor, siempre. Y para que tú puedas saber qué cosas comer mejor, tu alimentación tiene que estar lo más libre de alimentos ultraprocesados, de estas grasas que son de mala calidad. Te das cuenta que volviendo, como digo, y recalcando siempre, a lo más natural posible, ¿sí? A ver, acá es una pregunta bien interesante porque quiero comentarla y de repente muchos de ustedes están teniendo esa misma duda y ese mismo temor. Lupe me dice que ha perdido mucha masa muscular por la cuarentena. A ver, si eres un deportista, bueno, acá me dices que eres bailarina, pero de todas maneras desarrollas masa muscular. ¿Qué es lo que pasa? Personas físicamente activas, ¿no? Deportistas, etcétera. Por supuesto que tenemos una tonicidad muscular determinada. Y cuando uno disminuye dramáticamente o drásticamente el nivel de ejercicio que hace, no es que pierdas masa muscular, lo que pierdes es la tonicidad. Y esto es bien importante tener en cuenta y saber que son cosas distintas. Es como, me gusta hacer mucho la comparación con una construcción. Supongamos que tú estás construyendo el segundo piso de tu casa. Y pones pues las vigas, pones un poco los ladrillos, etcétera, pero por A, B, Z motivos ya no puedes continuar con la construcción. Es difícil que esas vigas de un día para otro se pierdan o desaparezcan. Lo que va a ocurrir es que no, o sea, no va a continuar la construcción y probablemente esas vigas, pues, qué sé yo, se peleen un poco, los ladrillos, pues, pierdan un poco de, digamos, no sé, se rompan un poco, se quiebren un poco, etcétera. Pero la estructura general no se va a perder, ¿sí? Lo mismo pasa con el músculo. O sea, el músculo es un tejido estructural y es sumamente valioso para el cuerpo. Entonces, que el cuerpo pierda masa muscular tiene que ser una circunstancia muy, muy extrema realmente. Lo que se pierde en esta temporada, y probablemente por eso lo has notado, es la tonicidad. ¿A qué me refiero? La masa muscular o el tejido muscular es como si fuera un, como si fuera un elástico, como si fuera una ampolla, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando tú estás trabajando el músculo, lo que ocurre es que se hidrata mucho y está como tenso, ¿sí? Eso vendría a ser la tonicidad muscular. Dejas de trabajarlo y se pierde la hidratación y se pierde esa tonicidad. Pero el músculo, el tejido muscular, no se pierde. Por eso es tan fácil, justamente acá Piero dice, ¿no? Los músculos tienen memoria. Por eso es justamente tan fácil al momento en el que tú regresas a tu rutina que recuperes esa tonicidad, porque no has perdido la fibra muscular. Lo que has perdido es simplemente la tonicidad. ¿Sí? Ahorita no se me ocurre otra mejor manera de explicarlo que esa. O sea, se pierde hidratación y se pierde tonicidad. Es como que ya no estuviera tan tenso. Pero en el momento en el que retomas, al toque vas a recuperar esa tonicidad. Pero no se queden con la idea de que pierden músculo. Es difícil perder músculo. O sea, tienes que pasar por una situación muy, muy extrema de inanición o de una enfermedad muy severa, como para que el músculo se pierda. Recuerden que el músculo es un tejido muy valioso para el cuerpo, muy valioso. Lo primero que va a consumir es grasa, va a consumir mil cosas, pero músculo es lo último que va a utilizar. Pero sí, vas a perder tonicidad, eso sí. Por eso probablemente vas a sentir que te has como que te chupas, ¿no? Pero de ahí cuando retomes tu rutina, vas a recuperarlo súper rápido, ¿sí? Y por ahí justo estaba viendo
que me decían si hay que tomar agua, y justamente mi último consejo es mantenerse hidratados. Ojo, mi consejo de mantenerse hidratados no tiene nada que ver con creer que el agua es quemadora de grasa o que el agua como tal te hace perder grasa, porque no va por ahí el asunto. El tema con mantenerse hidratado es el siguiente. A mí me gusta mucho poner ejemplos y analogías. Nosotros vivimos en un ambiente donde necesitamos pues aire, oxígeno, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en un ambiente poco ventilado, por ejemplo, obviamente no vamos a poder respirar bien y nuestras funciones van a disminuir, ¿no? Cuando somos un ambiente de poca oxigenación. Nuestras células no viven con oxígeno, sino con agua. O mejor dicho, no viven con aire, sino con agua, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos deshidratados, lo que va a ocurrir es que nuestras células no van a poder funcionar a la velocidad ni a la frecuencia que debieran. Y eso lo que significa es que nos baja el metabolismo, ¿sí? Y siempre que nosotros tenemos un metabolismo bajo, pues todas nuestras funciones se bajan, pero también contribuye al aumento de peso. Entonces, esa es la verdadera explicación y la verdadera razón por las cuales debes mantenerte hidratado si lo que quieres es activar tu metabolismo y mantenerte en un buen peso y bajar de peso. Por supuesto que hay un montón de cosas más que hay que hacer, como enfocarse en tener una buena alimentación, etcétera, pero el agua va como pieza clave. Y justo me pregunta Luis cuánta agua se debe consumir al día. Mira, la recomendación general es que sea mínimo 1 litro al día, pero lo mejor que puedes hacer, y esto es una recomendación en general, pero sobre todo también para deportistas, ¿sí? Es que tú tienes que evaluar tu primera orina en la mañana. Es decir, si tu primera orina en la mañana es abundante, transparente, sin olor y sin espuma, estás bien hidratado y por lo tanto debes mantener el nivel de consumo de agua que siempre tienes. Pero si tu orina en la mañana es escasa, huele fuerte, es oscura, ¿sí? Ya por ahí te está dando una idea de que estás deshidratado, ¿sí? Y por lo tanto, ese día tienes que tomar mucha más agua hasta que te asegures que al día siguiente tu orina salga, como digo, abundante, transparente, sin olor y sin espuma. ¿Sí? Esto es bien importante porque solemos pues darlo por hecho, ¿sí? Pero tiene que ser así. Y eso es lo que te va a permitir día con día tener ese hábito y saber qué tan bien hidratado o no estás. Porque recuerda que primero todas las personas somos diferentes, segundo nuestro día a día es diferente cada vez, ¿sí? Y dice conclusión, tomar agua es buena para acelerar el metabolismo. Sí, esa es la conclusión general, ¿sí? Y para adquirir el hábito, porque claro, pues si no tienes el hábito de la nada de estarte acordando, es sumamente difícil. Yo lo que recomiendo es asociarlo a algo. Por ejemplo, lo que puedes hacer es, antes del desayuno toma un vaso de agua, o después del desayuno un vaso con agua, o en todo caso es desayuno y un vaso con agua, o mi media mañana vaso con agua. Entonces, engánchalo a algo, asócialo a algo para que te sea fácil recordarlo. Lo otro que puedes hacer es poner alarmas. De hecho, hay varias aplicaciones que te hacen recordar que tienes que tomar agua. Así que cualquiera de esas dos opciones podría ser una buena alternativa, ¿sí? Así que nada, espero que estos consejos hayan sido de muchísima ayuda. Espero que los pongan en práctica. A mí me encantaría saber cómo les va con esto. Y nada, a mí me ha encantado participar acá. Espero que nos podamos encontrar pronto todos en el terraza para poder retomar nuestras actividades deportivas, sociales, etc. Así que nada, a mí me ha encantado estar aquí. Espero que les haya sido de muchísima ayuda. Y aprovecho para invitarlos a que visiten mi canal de YouTube. Ahí me encuentran como Lorena Romero. Ahí tengo muchos videos que complementan lo que hemos conversado aquí. Así que nada, también los espero por ahí. ¿Sí? Así que ha sido un gusto. Y ojalá que tengamos otra oportunidad para hacer otro en vivo. Y nada, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por participar. Chao, chao.